Bienvenidos a mi canal que hace las recetas más exquisitas del mundo mundial. Bienvenidos a la cocina de Denise. Muy buenas habladores, bienvenidos a mi canal. Soy Denis, tengo 14 años y soy un adolescente especial. Hoy vamos a hacer paella mixta, ¿vale? Vamos a hacer ya la paella mixta porque he pensado, esta receta es más exquisita del mundo mundial. Fliparos con todos estos coloridos habladores. Y hemos dicho, espera, voy a llamar a un puto. Adi, ven aquí un poquito. Hola a todos, soy Adi. Porque mi sombrero, mira, que me ha puesto mi sombrero. Oh, se me ha roto otra vez. Se me ha roto otra vez. Se me ha roto otra vez mi sombrero. Ok, habladores, aquí vamos a hacer un enfrentamiento número 17. Ay, me he mordido. Me cachis en la mesa. No para. Vale, en fin, vamos a hacer esta. Lo que sabemos que hemos dicho. Paella mixta. Y hemos dicho. El que pierda. Uno de los dos. Sí, Denis. Tendrá que comer la pizza picante. Pizza picante. Eso lo hacemos en el canal de la abuela de Denis, ¿vale? La abuela de Denis, ¿vale? Así que ahora, vamos a leerlo. Apuntad bien los siguientes. Que empezamos la receta. Cuenta la leyenda. En el planeta Tierra, dirigimos ahí en una receta más exquisita del mundo mundial. Porque hoy vamos a en Dennis vs. Adi enfrentamiento número 17. El que pierda tendrá que hacer un reto de pizza más picante. La pizza más picante que prepararé yo. Vamos a comenzar ya con la paella mixta. Aquí tenemos nuestra nueva paella y ahí con nuestras bolsas de arroces para hacer esa paella. Lo primero que tenemos que hacer es cortar la carne de cerdo. Así. Sí. Ajá. Y ya tenemos cortado nuestra carne de cerdo. Vamos a poner la carne de conejo en un bol. Esta carne de conejo que está bien lavado y limpio. Una cosa más. La carne tiene que limpiar antes. Preparamos también nuestros gambones. Ya tenemos bien limpias nuestras gambas. Más bien dicho, los gambones. Sí, Denis. Y también tenemos bien lavados las alitas de pollo. Primero vamos a encender el fuego. Primero vamos a poner, como siempre, 50 gramos de aceite. Vamos a sofreír los Y alfajores. vamos a sofreír los gambones. Lo meneamos. Le damos la vuelta a los gambones. Después de sofreír los gambones, lo reservamos. Lo meteremos en un plato. Ahora vamos a poner ya la carne. Costillas de cerdo. Costillas de cerdo. Alitas de pollo. Y conejo. Lo vamos a freír bien. Le damos varias vueltas para que la carne esté bien hecha y que esté bien frito.
cuando la carne está frita y bien hecha, apartamos un poco y añadimos ya la verdura. Tenemos verdura para el bahía, guisantes y echamos el pimiento rojo. También se puede poner. Si queréis podéis echar alcachofas, lo que más os guste. Y ahora, para que no se queme la carne, mezclamos un poquito y sofreímos la verdura. Ahora vamos a poner las especies. Colorante con azafrán, el azafrán, sal. Ahora vamos a poner los dientes de ajo. Toma, y tomate troceado. Una y dos. Hemos puesto el pimentón dulce. Y ahora removemos. Y nos prepararemos para poner el agua. Ahora vamos a poner ya el agua. Una. Dos. Tres. Hemos puesto 3 litros de agua. Ahora, cuando comience a hervir, lo vamos a dejar durante un mínimo 10 minutos. Antes de echar el arroz. Han pasado 15 minutos, vamos a poner ya el arroz. El arroz solo mezclamos una vez. Para que se incorpore. Bajamos el fuego. Le ponemos los gambones. Ahora el arroz tiene que dejar entre 15 y 20 minutos. Ahí ya tenemos listo nuestra paella mixta. Ahora sí que sí, apagamos el fuego y ahora vamos a dejar tapar durante un mínimo 5 minutos. Ahí, bien tapadito. Lo dejamos 5 minutos tapado. Mientras a Adi lo vamos a poner en el cronómetro. El temporizador durante un mínimo 8 minutos. Y ahora vamos a servir en un plato y a disfrutar con esa estupenda paella. Espero que os haya gustado este vídeo, dale un like a este vídeo, suscribiros, y el que pierda tendrá que comer pizza picante, lo que preparo yo en el canal de mi abuela. Nos vemos en el siguiente vídeo, adiós habladores, adiós.